hemos avanzado más que nunca. En cualquier caso, no depende de la voluntad del Gobierno de Canarias ni del Gobierno de España. Depende de que lo decidan las Cortes Generales, porque cualquier modificación legislativa, sea en la fórmula que sea, tiene que acabar siendo votada en el Parlamento Español. El fin lo hemos acordado ayer y eso es una buena noticia. El texto legislativo se tiene que redactar ahora por los equipos de los servicios jurídicos de los ministerios y del Gobierno de Canarias. Nos hemos dado el plazo de 8 o 10 días para luego ir a buscar la búsqueda de los acuerdos políticos. Y yo creo que la mejor noticia es que en Canarias estamos de acuerdo.